Les pude presentar a un amigo que es Javier Ruiz. La verdad es que es difícil presentarme, no se lo he consultado. ¿Qué quieres que diga de ti? Y al final he acordado con él y lo voy a insistir, que es profesor titular de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Javier es además miembro de un grupo de investigación que se llama Paisaje Cultural. Es, bueno, tiene una larga experiencia como urbanista también en la práctica profesional y ha sido, entre esa práctica diferente de la académica, ha sido también director de edificación y gestión inmobiliaria de una conocida entidad pública en España que es la Sociedad Estatal de Suelo y Protección de Suelo. Es además autor de numerosos artículos y si tuviese que destacar alguna de sus obras, he escogido una que yo creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es el libro que se titula Complejidad Urbana y Determinación, Estructuras Comunicativas y Planeamiento Urbano en el Desarrollo del Área Metropolitana de Madrid. Bueno, básicamente yo creo que esto son cuatro pinceladas que en sus currículas han ganado diversos premios, pero yo creo que estas cuatro pinceladas nos dan una noción sobre su perfil y lo único que voy a... andamos con un poco de retraso sobre el horario que estaba previsto, pero la intención es que tengamos como una hora de conferencia y que queden unos minutos para hacer alguna pregunta que pueda provenir de la sala. ¿Estamos bien, Miguel? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. No necesitas tanto. Bueno, muchas gracias, María, por la presentación amable. Como he comentado, son bastantes años de amistad y sobre todo también dar las gracias a quien nos ha invitado, las gracias a Juan Luis, las gracias a Miguel, las gracias a todo el instituto y porque Mirada de Madrid pues siempre evidentemente es un placer. Bueno, cuando se nos ha invitado, o sea, en esta relación de confianza, que supongo que ya voy a plantear al público, me permitís que os tutee en esta relación de confianza, que creo que ya se ha notado, prácticamente la invitación ha sido simplemente vamos a hacer este curso con este título y para que os hagáis una idea del nivel de confianza, incluso el propio título de la ponencia me ha venido dado, o sea, no he tenido ni... De hecho, hablar de Madrid me va a resultar un poco incómodo en mi condición de madrileño lógicamente crítico por una parte, pero por otra parte enamorado, como no puede ser de otra manera, de mi ciudad. En el título me llamaron la atención desde el principio, dentro de este título de la ciudad resiliente, la planificación urbana, innovación e incertidumbre, experiencias en Italia y España, hay dos palabras con las que me siento capaz por lo menos de hacer una serie de indagaciones y creo que va a ser en lo que me voy a centrar. Una es la palabra resiliencia, que es una palabra en estos momentos que corre el riesgo de convertirse en uno de esos nuevos mantras, un equivalente a lo que en su día fue con la sostenibilidad, para lo bueno y para lo malo, evidentemente para generar un cambio de modelo, de un cambio de ideas de pensamiento, pero por otro lado, con el riesgo de convertirse en algo absolutamente manido. Y luego hay una palabra que tiene bastante que ver con lo que, con las cosas en las que estoy trabajando. Este libro ya un poco viejo, ya con 15 años del que hablaba María, que es la palabra incertidumbre. Entonces, bueno, voy a hablar, mi charla va a constar aproximadamente dentro de mi caos general. Hay en el público ya gente que me conoce y me ha oído hablar en alguna ocasión, incluso una alumna que me soporta y me sigue soportando como tutor de su trabajo fin de máster, una vallisoletana que se ha animado a estudiar con nosotros en Madrid. Pues bueno, sabe de mi caos, pero voy a intentar dentro de lo posible ser ordenado, tener una parte en la rueda de estudio, un poco de teoría y luego intentar ser un poco disciplinado dentro de lo imposible que es esto para mí y hablar de Madrid y reacciones ante un modelo espacio. Voy a comenzar la charla simplemente dejando caer aquí dos imágenes, dos frases de dos mujeres, creo que esto es importante decirlo, y que son dos frases que creo que vienen muy a cuento. La primera de ellas es de Margaret Mead, una antropóloga, una de las grandes antropólogas norteamericanas del siglo XX,
frase en uno de sus escritos sobre las ciudades, dice: una ciudad es un lugar donde no hay necesidad de esperar a la semana que viene, a la semana próxima, para obtener la respuesta a una pregunta, para probar la comida de cualquier país, para encontrar nuevas voces a que escuchar y voces familiares a las que volver a escuchar. La segunda es de uno de mis escritoras favoritas, sino mi escritora favorita, una escritora de ciencia ficción, y hace una anarquista, una escritora norteamericana, Ursula Le Guin, de un libro fundamental que es La mano izquierda de la oscuridad, que dice esta frase que para mí sintetiza todo. O sea, prácticamente esta frase en sí misma es una conferencia. Dice: la única cosa que hace la vida posible es la permanente, la intolerable incertidumbre, no saber lo que va a pasar a continuación. Con el tema de la incertidumbre, esto es una improvisación. De hecho, Miguel me ha echado una mano, porque es una fotografía que me han enviado por WhatsApp esa misma mañana. Hemos tenido que hacer una labor de incorporarla directamente a mi PowerPoint, pero que me parecía una imagen fundamental. Voy a empezar. Estamos en un contexto académico, pero estamos en un contexto lo suficientemente relajado para hablar de mi propia experiencia. O sea, yo ayer por la tarde, a cosa de las... tengo abono en el Observatorio, perdón, en el Observatorio del Auditorio de Madrid, una abono de música barroca, y ayer teníamos ópera barroca a las 6 de la tarde. Yo me dispongo a salir de casa en coche a las 5 de la tarde y vivo relativamente cerca de la M30, o de los túneles de la M30, luego hablaremos de este tema, de los túneles de la M30, salgo de mi casa y a los 2 minutos tengo la entrada al túnel, pero nada más salir de mi casa había algo extraño, había un colapso absoluto de automóviles y absolutamente incorrecto. Incluso en una ciudad como Madrid, permanentemente colapsada, el colapso era tremendo. De hecho, antes de llegar a la incorporación al túnel, una decisión, y afortunadamente la tomé, decidí no coger y meterme por el centro de Madrid, no coger el túnel y meterme por el centro de Madrid. Y bueno, aprovechando mi condición de urbanista, la condición de urbanista, pues no es como aquello que se decía en la novela aquella de Tom Wolfe, de lo que hay que tener, o el mejor equipo, que es la novela sobre los astronautas del proyecto Mercury, que decían que lo importante para viajar en el espacio era ser un mono entrenado. Mi condición de urbanista únicamente me sitúa en la condición de mono entrenado, o sea, alguien que es capaz de utilizar la ciudad y ser un poco hábil buscando caminos alternativos. Conseguí llegar al auditorio a la hora en punto y tragarme mi ópera barroca. De esta manera me pego con la inquietud de qué estaba pasando. Esta fotografía, siento, para los que no conozcáis Madrid, lo que estáis viendo aquí, esto no es Madrid Río, esto es un puente, este es el puente de Segovia por encima de Madrid Río, esto es prácticamente un canal por encima de Madrid Río totalmente colapsado. Podéis haceros la imagen, la idea de que lo que estamos viendo es un puente. Una simple rotura de una cañería del canal de Isabel II, la empresa pública del momento que nos sirve que nos abastece de agua y de servicios de saneamiento a los madrileños. Esta rotura había no solamente propiciado esta imagen bastante surrealista desde mi punto de vista, sino además el colapso absoluto del sur de Madrid, sin posibilidades, a no ser que seas un mono entrenado. La idea que tengo es de que ha habido automovilistas que han estado prácticamente 2 horas en un atasco en alguno de las entradas o de los accesos a los túneles de la M30. Esto tiene que ver, como comentaremos ahora, con el tema de la residencia. Dos palabras por lo que vienen al caso. Ya comentaba al principio que en mi charla va a haber una parte al principio y una parte un poco más de disquisición general, incluso de disquisición un poco teórica, si me pongo a meter en unas profundidades tremendas, y antes de saltar sobre el eje. He retomado, de hecho, es una imagen con la que he empezado alguna clase en algún momento, pero la primera vez que yo utilicé esta imagen fue precisamente hace bastantes años, que se me pidió que hablara sobre
crisis, los paisajes, urbanos de la crisis. Puestos a utilizar fotografías de paisajes, pues uno evidentemente prefiere coger fotogramas, o en este caso es un fotograma de una película, de quien es, desde mi punto de vista, uno de los grandes paisajistas, cinematográficos europeos. No soy muy aficionado al cine, se me notará en alguna cita que hay por aquí. Evidentemente, el gran paisajista de la historia del cine es John Ford. Lo que pasa es que los paisajes de John Ford son bastante poco urbanos. Probablemente los más fordianos de los cineastas europeos son estos dos cineastas alemanes, franco-alemanes más bien, Jan Maestro y Daniel Vivier. Esto es de un pequeño cortometraje que se les encargó a estos dos cineastas en 2005. Y se les encargó, fue un encargo italiano, fue un encargo de un productor de Rai Tre, de la televisión pública italiana, y el objetivo era hacer un pequeño cortometraje de 10 minutos que prolongara, en cierto modo, las disquisiciones de teóricas, políticas, de un cineasta italiano, fundamental, probablemente el cineasta italiano más fundamental desde mi punto de vista, que es Roberto Rossellini. Roberto Rossellini se cumplía en estos momentos una efeméride de la que es probablemente su película, una de sus películas más políticas. No sé si mis amigos italianos estarán de acuerdo conmigo, que es Europa 51. Europa 51, para los que no la conozcan, es una película fundamental. Es una película en la cual, desde esta visión mezcla de marxismo y mezcla de catolicismo que siempre planteaba Rossellini, el personaje fundamental, el personaje interpretado por Ingrid Bergman, es el personaje de una esposa burguesa que vive en Roma, en la Roma burguesa, y que en un momento, por una azares del destino, incertidumbres, esa incertidumbre de la que estamos hablando, por una cuestión de azar, pierde de vista. Idea de perder de vista, o sea, deja de observar a su hijo, y su hijo sufre un accidente, su hijo pequeño, su niño pequeño, y muere. La mujer en ese momento sufre una crisis tremenda, y esa crisis, por ejemplo, le lleva a irse de casa y empezar a vagar errante por la Roma de los suburbios, una Roma que ya no conocía desde su conocimiento de la Roma burguesa. Entonces, de nuevo, esta idea de observación, ella pasa a observar una Roma alternativa, una Roma pobre, una Roma distinta de la Roma burguesa, y sufre una especie de epifanía, y al final acaba dejando a su marido, dejando la clase social a la que pertenece, y consagrando su vida a los desfavorecidos del suburbio romano. Stroby 10, cuando les plantean un cortometraje finito, de 10 minutos, que sacó este fotograma, lo que hacen simplemente es plantear un travelling sobre esta valla y detenerse al final sobre este cartel que dice algo así, esta mezcla de, dice, pues alto, no arriesgue su vida, y simplemente es algo totalmente mudo. Evidentemente, este cortometraje no es para nada inocente, porque esta valla de este cortometraje, que se titula Europa 2005, 27 de octubre. En Europa 27 de octubre de 2005, lo que sucedió fue que en un suburbio, equivalente a ese suburbio romano, una serie de años después, en un suburbio, en este caso parisino, en una ciudad del área metropolitana de París, en Clichy-sous-Bois, la policía andaba persiguiendo a tres jóvenes de origen magrebí que habían cometido un pequeño delito, una pequeña falta, entonces una persecución. En esa persecución, estos tres jóvenes que huían corriendo saltaron esta valla, la valla de esta subestación eléctrica, y dos de ellos murieron electrocutados. La electrocución lo que propició durante las semanas y meses siguientes fue esta situación. Fue una situación, supongo que muchos de vosotros lo recordáis, una situación de una revuelta en toda la Vendée francesa, en todo el
es un burdel francés, de la cual el ejemplo más significativo de este conflicto, del afloramiento de este conflicto, fue la quema masiva de coches. Esta imagen es una imagen para mí absolutamente ejemplar. También es una de esas imágenes que prácticamente lo resume todo. Esta imagen es casi un hallazgo. ¿Por qué es un hallazgo? Porque si podemos observar en esta imagen tres planos muy... En primer plano lo que vemos son estos coches quemados. En el segundo plano lo que vemos es una cierta recuperación. Cuando se ha hablado antes de la resiliencia en la presentación del curso, que esto tiene que ver con la recuperación de un estado inicial. Vemos una recuperación de la vida normal después de las quemas, pero no de una vida normal cualquiera. Lo que vemos es un mercadillo, estos mercadillos que identificamos con nuestra feria semanal, que tiene una componente de informalidad. Aunque tiene una componente de normalidad, no deja de tener una componente de informalidad. Este mercadillo donde vemos a esa mujer con el carrito del niño y las bolsas colgando del carrito. Y lo inquietante es esta fotografía, es el telón de fondo, claro, lógicamente el escenario. El escenario es esta ciudad, que estamos en Francia, pero podríamos estar ante cualquier periferia de cualquier ciudad, iba a decir a cualquier ciudad occidental. Ya no esa diferencia entre occidente, oriente, norte, sur, en el caso de las ciudades, empieza a ser cada vez más difusa. Esto podría ser cualquier suburbio e intercambiable. Esa ciudad que es el centro en estos momentos de ese conflicto que en cualquier momento va a aflorar y que genera una incertidumbre generalizada. Ese mercado, que por otra parte, como digo, esto es una fotografía que me apetecía, una fotografía de Cartier Bresson, absolutamente políticamente incorrecta, ahora sería absolutamente intolerable ver este niño con estas botellas de vino. Esto es, en París, la de Mufeta, detrás del Panteón, pero vamos, son fotografías relativamente recientes, las que no son de Cartier Bresson, las que no son tan artísticas, de esa recuperación de vida comercial, de espacio de intercambio, espacio de comunicación, espacio de normalidad. Espacio de normalidad, y esto es una cosa que me gustaría llamar la atención, tolerada, pero no cada vez menos propiciada, cada vez más considerada marginal y cada vez más considerada progresivamente más simplemente soportada. Actividad que, por otra parte, está en la base de lo que es la construcción de nuestro espacio público. En esta imagen del mercado viejo, del mercado vecchio de Florencia, vemos como los espacios públicos están directamente ligados a este espacio de intercambio, de intercambio de cosas, de intercambio de materiales, pero también intercambio de información. Los mercados eran allí donde la gente iba a conocer, iba a aprender, iba a saber, iba a intercambiar. Intercambiar mercancías, pero también intercambiar información, intercambiar conocimiento de uno y del otro. Era donde te enterabas del chismorreo, era donde sabías absolutamente todo y donde tomabas conciencia, era donde realmente se producía la comunicación en las ciudades, en estos mercados que vemos aquí, estos mercados de una u otra manera construidos en esa ciudad, que en cualquier caso, esto aquí vemos el mercado en la parte de abajo de la ciudad italiana, la ciudad de Lucca, que son mercados que aparecen, incluso aparecen como evolución de otras cosas. En este caso, las imágenes no coinciden, me van a perdonar la licencia. O sea, arriba tengo el Coliseo de Roma, a la derecha tengo una transformación del anfiteatro de Arles, y abajo tengo el resultado de la Plaza de Lucca. Me perdonan esta licencia, pero para que se vea como en cualquier caso esta ciudad es una ciudad viva, es una ciudad cambiante, pero en el fondo esos espacios comunicativos, esos espacios de intercambio que arriba son espacios de espectáculo, son espacios que al final acaban convirtiéndose en otro tipo de espacios formalmente, pero que siguen manteniendo esa estructura, mejor dicho, esa función ligada a lo comunicativo. Es una ciudad, voy a poner, son ciudades que de manera natural se están transformando, o sea, ciudades que están vivas, ciudades en las cuales la historia va transformando, pues una imagen de Jerusalén podría haber cogido cualquier otra ciudad con miles de antiguas ciudades,
que entendemos, no voy a entrar mucho en el tema, que entendemos que son ciudades vivas, frente a otro tipo de ciudades mucho más difíciles de adaptarse, mucho más difíciles de transformarse sin perder esa identidad, de ciudades absolutamente planificadas. Jerusalén como ciudad probablemente no planificada, o no, casi en ningún momento planificada, frente al epítome de la ciudad sobrediseñada o infradiseñada que es esta Siria de los años 60 y de los años 70. Porque, y me retrotraigo a esa imagen que veíamos del coche quemado, donde veíamos el fondo del telón, yo no comparto esa idea de que ahora la ciudad que se ha convertido parece que en un elemento, en un espacio absolutamente insatisfactorio, yo no creo que sea una ciudad que no hemos decidido construir. Esa ciudad que no nos satisface, en el fondo es la ciudad que hemos construido y que hemos construido a partir de decisiones. Otra cosa es quién haya tomado esas decisiones, cómo se han tomado esas decisiones, cuál es el poder que construye las ciudades, pero realmente esas ciudades son ciudades que han sido construidas de manera voluntaria y clara. Es decir, aquí claramente el siglo XX y principios del siglo XXI arroja un ganador, además que a mí me resulta terriblemente antipático, a Corbusier, en el fondo es el que ha ganado todo esto. Aquí hay un modelo buscado, un modelo deseado y hay un modelo incluso. Ponía al principio junto a la palabra incertidumbre, la palabra utopía, hay una utopía realmente buscada. O sea, hay un modelo de ciudad que es el modelo de ciudad triunfante, que es un modelo de ciudad que alguien ha pensado, que alguien ha planificado, que alguien ha construido y que alguien ha teorizado, que es el modelo que podemos rastrear ahora. Esto es una imagen de Shanghai, esto es una imagen de Santiago de Chile, en la cual nos encontramos estos artefactos triunfadores. Esto es otra imagen de otra película, es una película de los años 30, una película que se llama Things to Come, de William Cameron Menzies, un director artístico de toda esta película de ciencia ficción y creía así el futuro de la humanidad. Ese rascacielos que hemos visto antes de Santiago de Chile tiene este interior, por ejemplo. Es decir, alguien ha pensado en estas cosas y es esa utopía que de la modernidad es una utopía que efectivamente hemos acabado de una manera u otra construyendo más o menos distorsionada. Bueno, voy a saltar sobre esta imagen que es de una película de un director marxista y me voy a detener ligeramente en esta. Al principio ponía un fotograma de una película de 10 minutos, de cortometraje de 10 minutos, ahora un fotograma de una película de 9 horas. Es una película que se llama Noticias de la Antigüedad Ideológica de un director alemán que se llama Alexander Kluge. Alexander Kluge es además un personaje muy político ligado a la escuela de Frankfurt, fue secretario de Theodor Adorno durante bastantes años. Esta película es una película de 2008-2009, o así aproximadamente. El leitmotiv de esta película de 9 horas es la discusión sobre las posibilidades de retomar un proyecto. Esas dos personas que aparecen en esas fotografías, el del centro es Marx, o el reconocido, el de la derecha también es bastante fácil de reconocer, aunque a lo mejor menos conocido, Sergei Eisenstein, el cineasta soviético de los años 20, que después de haber rodado aquella película sobre la revolución de octubre-noviembre de octubre, la película de 1927, se planteó la posibilidad de llevar el capital de Marx al cine. Kluge hace una discusión, esto es otro fotograma de la película, en la que Kluge allá a la derecha de las dos personas que están aquí sentadas, entre la derecha, está hablando con Hans Magnus Stenberger sobre las posibilidades de retomar en el siglo XXI el proyecto Eisenstein de llevar el capital al cine. En estas discusiones, por ejemplo, una de las cosas que acaban diciendo es que bueno, en estos momentos probablemente fuese mucho más fácil retomar el proyecto Eisenstein precisamente porque en esta crisis que empezamos a sufrir, esta crisis, no comparando las crisis en esta discusión que hay aquí, comparando la crisis de producida a partir de 2008, a partir del 15 de septiembre de 2008 con la caída de Lehman Brothers, con el crack de Wall Street del 29 y el
constituyente del 29 era tenía una relativa implicación espacial. La crisis de 2008-2009 la podríamos rastrear perfectamente, en el espacio. Y lo que hace falta precisamente es retomar un espacio que ellos consideran, y en eso yo coincido con ellos, consideran un espacio triunfante, es decir, un espacio que ha acabado siendo resultado de la ejecución efectiva de un relato utópico, del relato utópico del siglo XX, ese relato ejemplificado por esas terroríficas, desde mi punto de vista, además resulta terriblemente antipático, Le Corbusier, y la necesidad de retomar una nueva utopía. Hablando de utopías, y antes de pasar a Madrid, hay un libro fundamental sobre utopías, un personaje a mí fundamental, un escritor tan marxista norteamericano, Frederick Jameson, un libro sobre utopía y ciencia ficción. Se está dando cuenta de que parte del cine de la ciencia ficción es uno de mis vicios, en este caso un vicio más inconfesable. O sea, es algo, la ciencia ficción es algo muy mal visto. O sea, en estos momentos en la librería, la novela negra ha alcanzado nivel de alta cultura, pero los pobres desgraciados que nos siguen gustando la ciencia ficción, pues poco menos que tenemos que ocultarnos o que buscar en sitios ocultos las novelas que nos gustan. Eso no pasa en el mundo anglosajón, donde la ciencia ficción tiene una cierta tradición, que por otra parte es una tradición directamente vinculada, es decir, determinada ciencia ficción anticipatoria está directamente vinculada con el urbanismo. El urbanismo surge en la segunda mitad del siglo XVII, perdón por el paréntesis, ligado directamente a la ciencia ficción, o sea, a una ciencia ficción anticipatoria, una novela anticipatoria, que tiene que ver con los primeros grandes éxitos de la ciencia ficción anticipatoria, son escritos por gente muy vinculada al mundo político, cuando no directamente a arquitectos, pensando en noticias de ninguna parte de William Morris, o incluso la posibilidad de leer el Tomorrow de Gareth Ciudad Scarlett del Mañana de Howard como lo que podría ser una novela anticipatoria. Perdón por el paréntesis. Jameson, en este libro sobre ciencia ficción en arqueologías del futuro, un libro fundamental que recomiendo muchísimo. Hay un momento en el que dice, las dos grandes utopías del siglo XX que han llevado a todos, las dos grandes novelas utópicas del siglo XX son estas dos. La primera de ellas es una novela muy conocida, o sea, las dos además son lecturas adolescentes mías, una que ahora resulta un poco antipática y otra que sigo adorando. La primera es el Walden 2, que me imagino que lo conocerán todos ustedes, de Burroughs Skinner. Skinner es un psicólogo norteamericano, el padre de toda la teoría conductista. Es una novela de anticipación en la cual hay una sociedad ideal, y esa sociedad ideal se construye. Estoy haciendo una simplificación. Como saben ustedes, la psicología norteamericana es una psicología en la cual la escuela conductista es absolutamente predominante. Walden 2 es el libro paradigmático de esta idea conductista. La utopía solamente es una de las posibilidades, una de las formas de conseguir la utopía es precisamente a través del conductismo, es decir, a través del condicionamiento de las conductas. La segunda de estas novelas es de esta escritora que he citado al principio, de Oscar Levin, probablemente su novela, desde luego mi novela favorita, Los Desposeídos, la cual plantea cómo en un planeta pues, se genera una utopía de profunda raíz anarquista. La novela es maravillosa, es probablemente una de mis novelas favoritas. ¿Sobre qué habla Jameson? Y retomo y además lo aplaudo. La consecución de cualquier proyecto utópico pasa de una u otra manera por estos dos mecanismos. Por un lado, un mecanismo conductual, por un lado, un mecanismo de condicionamiento de conductas, y por otro lado, una simplificación. La novela de Ursula Le Guin es una novela en la cual, para construir esa utopía alternativa, hay que pasar necesariamente por la simplificación. La utopía está reñida con la complejidad, la utopía está reñida con la libertad. Es lo que nos está diciendo Jameson aquí de una u otra manera. Para ejemplificar, y ya sí que voy a saltar directamente sobre Madrid, es un ejemplo claro y un ejemplo muy conocido, es este ejemplo de Puritánico, o esta utopía multipremiada del libro de Masaki construida
San Luis, Missouri, es conocidísimo, que vaya más allá. Esta foto a mí me encanta, o sea, no me puedo resistir a ponerla. O sea, esta foto de esa familia que ha sido agraciada con su utopía. El siglo XX es el siglo de la utopía. El discurso utópico es el discurso del residencial, el discurso de la vivienda, el discurso de la vivienda para todos, el discurso de la vivienda social, el discurso del alojamiento, el discurso del hábitat, un discurso que todavía no hemos superado. Aquí esta familia vestida de domingo para recibir o para ser recibida en ese piso, que ha sido agraciados con esa mezcla de ansiedad, de incertidumbre y de ilusión. Ilusión que, como saben ustedes, y no voy a ir mucho más allá, pues al final acabó conduciendo a esto, ante la dificultad de este espacio simplificado, este espacio profundamente diseñado para ser habitado de una manera total y absolutamente condicionada, siguiendo las dos novelas utópicas que veíamos antes. Este espacio de Twitter acabó convirtiéndose en el barrio más peligroso de todos los Estados Unidos, aunque de por sí sigue siendo una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, y apenas 15 años después de la inauguración, pues lo que es algo conocido, esto que es ya Charles Jenks, su libro aquel de la arquitectura tardomoderna, define este día fatídico, o fatídico para algunos, de julio de 1972, como tiene que morir la arquitectura moderna. Ojalá, desde mi punto de vista, hubiese muerto la arquitectura moderna, hubiese muerto un modelo o un tipo de hacer urbanismo, pero lo cierto es que este urbanismo, que murió para James en 1972, sigue estando triunfante. Voy a pasar a otra cosa. ¿Por qué es importante? Yo acuñé en un congreso hace poco, antes de que empezase a hablar de la resiliencia, hablaba de. En mi tesis doctoral, ese libro del que María Castillo, al que se refería al principio, hablaba de las ciudades en evolución, siguiendo a Hegel, que es un personaje que me parece fundamental, y hablaba de cómo las ciudades no solamente evolucionan, sino que además había que ayudarlas a evolucionar. Las ciudades pueden ser más o menos capaces de evolucionar, pueden ser más o menos evolucionables, y esa evolucionabilidad es importante. ¿Y por qué es importante la evolucionabilidad? Sustituyan, no son equivalentes, pero están muy relacionadas. Evolucionabilidad, resiliencia, complejidad, que es una palabra en la que siempre me he encontrado muy a gusto, fundamentalmente tiene que ver con el enfrentarse a la incertidumbre. O sea, el futuro, ese futuro anticipado, es un futuro del que no sabemos absolutamente nada. Los urbanistas normalmente pueden leer cualquier plan urbanístico como una novela de ciencia ficción, como un relato de ciencia ficción. En el fondo, tienen mucho de eso. Y lógicamente estamos obligados a trabajar en un ámbito de seguridad que no se corresponde para nada con la realidad. La realidad es una realidad imprevisible, una realidad en la cual la incertidumbre anda por todo. ¿Por qué es importante que esa ciudad sea evolucionable? ¿Por qué es importante que esa ciudad sea resiliente? ¿Por qué es importante que esa ciudad sea compleja? Pues entre otras cosas, para ser capaz de enfrentarse a la incertidumbre, para ser capaz de enfrentarnos a esa incertidumbre que es consustancial a nuestra propia idea. Para ser capaz, como digo ahí, de acceder a un abanico de futuros posibles. O sea, ante la incertidumbre, el ser capaz de soportar la incertidumbre. La incertidumbre que nos puede derivar de un conflicto, que nos puede derivar de una crisis económica, que nos puede derivar de una catástrofe o de una mezcla. Vemos un terremoto en Chile, vemos los restos del tsunami de la costa de Sendai de hace 3 años, vemos un volcán también en el sur de Chile, que acabaron destruyendo la ciudad. Bueno, esto es una escena de un trabajo de fin de máster, precisamente nuestro, del año pasado, de hace 3 años, trabajando con una estudiante que trabaja sobre el mismo tema. Pues, ante esos futuros, normalmente los urbanistas tendemos a pensar en una idea casi lineal del progreso, cuando lo que nos encontramos es ante un progreso que necesariamente se va a bifurcar en un abanico de futuros posibles que somos incapaces de controlar. Salto a Madrid. ¿Qué está pasando en Madrid? Reacciones al modelo, reacciones a la crisis. Esta
gustaría de evolucionar la vida con capacidad y resiliencia. Aquí no voy a contar, voy a plantearme más dudas, preguntas a partir de las cosas que está pasando en Madrid. Se me ha hablado de reacciones a la crisis, a ese modelo expansivo que dice el título de la charla. Pues la principal reacción, sobre todo por parte de los madrileños y por parte de la, ha sido el inmovilismo absoluto, ha sido el quedarnos total y absolutamente inmóviles, perplejos y aterrados ante. Porque donde estábamos como seguro un futuro, ese futuro nos ha fallado y nos hemos dado un ataque de pánico ante una incertidumbre. Madrid ha tenido un discurso tópico durante todo lo que va del siglo XXI. Y ese discurso utópico, pongan en todas las comillas y pongan en todo el retintín posible, ha sido el discurso olímpico. Se nos ha vendido realmente un futuro en el cual todo dependía de que Madrid iba a ser la gran ciudad olímpica. Esa gran ciudad olímpica nos iba a permitir convertirnos en una capital global, en una capital envidiada, en una capital con una calidad de vida estupenda, en la que todos íbamos a ser felices, íbamos a salir cogidos de las manos, todos a festejar esa enorme fiesta olímpica. Como saben ustedes, o como sabéis, la utopía olímpica, para muchos que creyeron en ella, pues directamente se nos cayó y ese modelo, esa infografía, esa transformación del estadio y esa construcción de esa villa olímpica, ese urbanismo que todos dábamos por seguro que se iba a construir, lo que todos dábamos por seguro, mea culpa, a lo mejor soy muy solidario con mis vecinos, pero debo reconocer que había una botella de champán el último día que no nos dieron las olimpiadas. O sea, me podéis insultar con toda la propiedad. Si hay algún fan del espíritu olímpico, no tengo nada en contra del deporte, pero sí que me reconozco que me ven muchísimo. Bueno, este era el modelo planteado. Ven ustedes este Madrid futuro y ven ahí de fondo las imágenes que se han convertido en el nuevo icono del Madrid de la modernidad, que son esas cuatro torres que iban a iluminar el futuro, como se ve aquí en esta imagen propagandística de la candidatura de Madrid 2020, como grandes paradigmas de ese Madrid del futuro, esta imagen de iluminar el futuro. Esta imagen es maravillosa. Hace 2 años nos levantamos un día, no sé si recuerdan o recordáis que hace como unos 20 años una película, Robocop, una película de Paul Verhoeven, una película muy divertida, por otra parte tiene una lectura muy graciosa sobre los problemas de la privatización de la seguridad del petróleo. Si se hace una lectura política, aparte, bueno, a mí es una película que reconozco, me resulta especialmente simpática. Esa película tuvo un remake hace un año, año y medio, y este es el cartel de esa imagen de este Robocop, de este espía cyborg. Y los madrileños nos encontramos con que fijaos lo que está defendiendo Robocop, fijaos lo que está detrás de Robocop. O sea, en el cartel este Robocop está delante de las cuatro torres del Real Madrid. O sea, lo que está aquí defendiéndonos este policía biónico son este, como os digo, icono de la modernidad, madrileña. Las cuatro torres, los cuatro grandes rascacielos que se han construido sobre los terrenos en el norte de la Paseo de la Castellana, de la antigua ciudad deportiva del Gran Madrid, y que entre otras cosas pues han permitido a los madridistas pues conquistar estas torres. Por ejemplo, una de las torres pagó el fichaje del Zidane, por ejemplo, y permitió conquistarnos con la séptima Copa de Europa, la otra Copa de Europa. No sé, tampoco mis conocimientos de fútbol dan para tanto.
Pero sí me hace gracia y voy a entrar con el discurso de la, resiliencia. Esas cuatro torres, esos cuatro cristales en el norte de Madrid tienen que ver, y esto he querido traer esta imagen. La idea de la resiliencia es una idea que surge, como muchas otras surgen del mundo de las ciencias naturales. Se habla de la resiliencia como la capacidad que tienen los sistemas naturales, sistemas aproximadamente complejos, de sometidos a una fuerza distorsionadora, recuperar parcialmente su estado inicial, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, lógicamente, los elementos más absolutamente resilientes son los elementos inertes, aquellos elementos que no tienen ningún tipo de capacidad ni de ser alterados, ser disturbados, perdón, no, es un anglicismo, ni de ser perturbados por ningún condicionante externo, y por lo tanto no tienen problema para recuperar su forma, porque su forma es una forma total y absolutamente estable. No creo en la definición de resiliencia actual, no creo, o sea, yo creo realmente en la evolución de las cosas, es decir, no se trata de volver al estado inicial después de que se aplique una fuerza o que se aplique cualquier condicionante sobre un sistema, en este caso no simple, sino un sistema complejo, como serían las ciudades. Lo que se trata es de mantener la identidad incluso en esa capacidad de acceder a determinados futuros de la que yo hablaba antes. El tema es que una ciudad no es un cristal, una ciudad no es algo absolutamente inerte, una ciudad es algo que de una u otra manera va a cambiar, y sin embargo nos estamos empeñando en construir una ciudad desde la seguridad de algo que no va a cambiar. Por eso quería traer esta imagen en relación con la anterior, y bueno, la imagen habla por sí mismo, alguien que es capaz de fotografiarse así, contemplando esa gran obra desde la seguridad absoluta del que sabe que eso está ahí, y eso está ahí para quedarse. Directamente vinculado con esta operación, empiezo a saltar. Voy a sobre todo hacerme preguntas a partir de operaciones que se han dado por Madrid. Operaciones como esta, uno de los pocos desarrollos residenciales que siguen en estos momentos en marcha, de estos gigantescos desarrollos residenciales que se han producido en Madrid, que sigue estando ahí en venta. Este es el se ha terminado la urbanización esta venta. Este es el barrio, como ustedes han oído hablar, el barrio de Valdebebas. El barrio de Valdebebas, que se concibe de una manera también total y absolutamente diseñada. Es un barrio en el que además el Real Madrid, y viene al caso, es donde ha trasladado esas imágenes que ven ahí. La actual ciudad deportiva del Real Madrid. Aquí lo que pasa es que sí se puede rastrear las torres coronesas antes de la crisis, algunos de estos elementos que se construyen con una seguridad absoluta. El problema de las cosas que se construyen con una seguridad absoluta es que en el momento en el que se someten a cualquier mínimo cambio, fracasan completamente. Por ejemplo, Valdebebas, y aquí voy a hablar del planeamiento. Yo creo que el planeamiento triunfa, y que el planeamiento es un instrumento absolutamente válido, y la prueba está en que todo está planificado. Pero, o sea, el planeamiento, como cualquier artilugio, se puede utilizar para el bien o para el mal, y se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Esto es un ejemplo de planeamiento triunfante. A alguien se le ocurrió que en este barrio de 2 millones de metros cuadrados de edificabilidad tenía que haber 1 millón de metros cuadrados de espacio de terciario. Evidentemente, al principio de la crisis a nadie se le pasaba por la cabeza, o cuando se incluía la crisis, que en Madrid se pudiese vender 1 millón de metros cuadrados de terciario, y a alguien se le ocurrió la felicidad de cómo vender 1 millón de metros de terciario en un nuevo barrio. Pues me voy a coger y voy a llevarme allí la ciudad de la justicia, voy a llevarme allí todos los juzgados, de todas las administraciones y de todos los niveles. Entonces, por lo menos los despachos de abogados se compraron un despachito, se compraron un edificio, y lograré vender un montón de eso. Bueno, si conocen ustedes, ahí ven los nuevos campos de entrenamiento del Real Madrid, y ven arriba ese solar trapezoidal, ese solar que estaba dedicado a la ciudad de la justicia, donde se iban a construir los edificios que iban a aglutinar a todos los juzgados de Madrid, y del que solamente se ha construido ese pequeño edificio circular que hay ahí, y que queda, será el
proyecto, esto es una infografía del proyecto, a alguien se le ocurrió, no voy a citar nombres, quizá un poco más adelante, a alguien se le ocurrió la felicidad de hacer una especie de parque en el que cada juzgado, cada edificio por los juzgados, pues es una variación sobre el donut, sobre el edificio circular, juzgados de primera instancia, juzgados del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, el centro de forense, que es el mismo que se lleva a construir, ese es el que queda totalmente abandonado, ahí como una especie de ovni aterrizado, vacío, ejemplo, de y además progresivamente degradándose. Ahí ven ustedes con Alfonso, espero que dentro de ese espacio de incertidumbre, espero que esa señora que apunta con el dedo, por favor, o sea, no creo en Dios, pero rezo todas las noches para que no se convierta en la alcaldesa de mi ciudad. Pero bueno, ejemplos de desarrollo. Esta en Madrid ha empezado a sacar el terciario del interior de las ciudades y ha empezado a concentrarlo en cosas cada vez más grandes. Ciudades corporativas, la ciudad corporativa de Telefónica, la ciudad corporativa de Santander, aquí ven ustedes la maqueta, pero está prácticamente terminada, la ciudad corporativa de Campo de Bilbao, Vizcaya, arquitectos famosísimos suizos, Herzog y Mudón, que están construyendo estos objetos absolutamente desproporcionados. Madrid sigue cambiando, bien lo que les comentaba antes, estos desarrollos residenciales construidos en un momento en el que la confianza en el futuro no es una confianza absoluta. Madrid, que es una ciudad que pierde 24.000, ha perdido 24.000 habitantes el año pasado, Madrid clasificó, no solamente clasificó, sino que empezó a urbanizar suelo para 300.000 nuevas viviendas, suelo que ha quedado en estos momentos paralizado, precisamente por esa incapacidad absoluta de enfrentarse a una incertidumbre. En Madrid el gran proyecto, lo grande es poco resiliente, lo grande es poco evolucionable, es poco adaptable, lo grande y absolutamente. Porque en el fondo, y como nos demostró, es casi al mismo tiempo que Robocop protegiendo el Trending Topic, teníamos esa bola de basuras que nos recordaba que en el fondo la ciudad es una ciudad que sigue progresivamente por aplicación del segundo principio de la entropía, sigue degradándose progresivamente y degradándose a marchas forzadas. Esto es la esquina de atrás, no os lo reconocerá porque esto es la parte, es la esquina de atrás de la casa de mis padres, es una fotografía realizada con mi teléfono móvil un día al salir de casa de mis padres en el barrio, esta ciudad de la basura de la que hablan aquí en el Frankfurt, la de Main Zeitung, perdón por mi alemán, o esta Madrid cada vez más cubierta de mierda, que veíamos ahí en el Financial Times y en la Latina, en el mercado de la Latina. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas, Madrid ha estado progresivamente privatizando sus servicios públicos, y esa privatización de los servicios públicos tiene una consecuencia que es la reducción de inversión en los mismos. Perdón por la simplificación, porque esto se podría matizar y se debería matizar, pero en este caso concreto es lo que ha sucedido. No voy a traducir este cuadro. Voy a situaciones, procesos que se están dando en Madrid. Una terraza a los madrileños, como casi todos los españoles, nos gusta darnos a la cañita en una terraza, esto es en la Latina, en la Plaza de los Carros. Por cierto, si a ustedes se les ocurre comprar una cerveza en un chino y tomársela en un banco a 10 metros de esto, que será que está cometiendo una infracción administrativa muy una infracción administrativa grave y pueden ser multados por eso. Sin embargo, si se toman una cerveza en una terraza de estas, Madrid ha empezado voluntariamente a ocupar cada vez más su espacio público con terrazas de estas, al mismo tiempo que se ha empezado, mano militar, a restringir la posibilidad de otro tipo de usos y de otro tipo de actividades en el espacio público, no ya beber, sino simplemente reunirse o incluso jugar al fútbol de una manera molesta, a la paja, espacio maravilloso,
en circunstancias normales de estar viendo de niños pequeños jugando al fútbol, está progresivamente ocupado por terrazas, 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 que cada vez impiden más el paseo a los peatones, y últimamente están siendo sustituidas por lo que el anterior alcalde Alberto Cruz de Alarcón llamaba a estos veladores a los parisinos. He querido traer esto, que es una estación de la página web de la Fundación Arquia, que, como sabéis, es el banco cooperativo del que formamos parte todos los arquitectos que tenemos una cuenta en el mismo. Este concurso para la construcción de unos cerramientos estables de terrazas veladores para el casco histórico de la Ciudad de Madrid, el concurso primer premio, que es este objeto que ya es directamente que las terrazas ya no se convierten en espacios ocupados, sino ni siquiera espacios cerrados, vallados, para que no pueda llegar la ronzuela por detrás y llevarse de la cartera, sino directamente edificios miesiánicos, de Mies, Van der Rohe, que ocupan. Y además te dicen, este era el lema del concurso este ganado por los arquitectos, que dice un lugar, un material, una sensación, un volumen que es puro reflejo de lo que le rodea, poniendo relieves y matices en el valor arquitectónico y la historia que precede. Como arquitecto, personalmente este tipo de cosas me dan enorme vergüenza de estar contribuyendo a esa destrucción sistemática del espacio público como un espacio de reconocimiento, en los términos de reconocimiento, nosotros también tenemos una magnífica entrevista con Axel Honneth, el actual director de la Escuela de Frankfurt, que creo que es fundamental para entender estas cosas. La necesidad de que el espacio público sea un espacio de conocimiento y un espacio de reconocimiento, lo dijo alguien en cierta ocasión, lo dijo, ¿quién fue? Que dijo que conocer no era, que aprender era recorrer, que aprender no era otra cosa sino reconocer el espacio público como espacio de reconocimiento, mientras que todos estamos cada vez más llenando de espacios de actividad del interior de nuestras parcelas al mismo tiempo que vaciamos de actividad del espacio público. Este es el tipo arquitectónico que estamos construyendo con autónomas en Ciudad de Madrid, un tipo en el que los niños ya no juegan en la calle, los niños juegan en el interior de la parcela, la gente ya no se reúnen, sino hablan en otros sitios. Madre del Río. Madre del Río como epítome también de todo esto. Un específico sistema de comunicaciones, hablamos de ese espacio de reconocimiento, espacio de comunicación. Si estamos obligados a ir en coche, este es el espacio, saben ustedes que Madrid ha invertido 3.000 millones de euros en la construcción de unos túneles sobre los que no me voy a pronunciar, creo que se me nota bastante. Para que se hagan ustedes una idea, el problema que hubo con las empresas españolas, creo que fue Ferrovial hace 2 años, que estuvieron a punto de hacer una suspensión de pagos en el canal de Panamá, en la UTE del canal de Panamá, era un problema por 2.000 millones de euros. Es decir, 2.000 millones de euros era lo que iba a costar la ampliación del canal de Panamá, 3.000 millones de euros es lo que ha costado los túneles de la metrica, es decir, ha costado 20 veces más. Mientras que el canal de Panamá es una cosa que va a permitir el funcionamiento de un país durante los próximos 50-60 años, nosotros somos la capital más endeudada de Europa, si no la capital más endeudada del mundo, creo que después de Detroit. Y entre otras cosas, gracias a estos objetos, que lo único que hacen es favorecer el ego de determinados políticos y de determinados técnicos. Esta cosa llamada paradójicamente la calle 30, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra idea de calle. Bueno, estas son algunas fotos de las obras, las gigantescas, un tuneladoras. Para que hagan ustedes una idea, en España hay, en Europa hay 16 tuneladoras, de las cuales 12 han sido construidas para proyectos realizados en Madrid. Otra cosa es que ahora las estamos vendiendo en otros lugares, sin palabras. Encima se ha construido un objeto curiosísimo. Se ha construido este parque, que es la admiración de todo el mundo, este parque de Madrid Río. Me pasa como lo de antes, o sea, debo ser el único madrileño al que no le gusta Madrid Río, de los pocos madrileños que echan pestes de este objeto. A mí este objeto me parece un objeto total y absolutamente fascista. Me parece un objeto total y absolutamente sobrediseñado. Me parece un objeto total frente a los objetos de libertad, frente a objetos resilientes, objetos capaces de acceder a un futuro posible. Este es el objeto probablemente más cerrado y más sobrediseñado. Le tengo bastante cariño a los arquitectos de Madrid, afortunadamente no hay ninguno de ellos aquí, pero sin embargo aquí creo que se han equivocado completamente. Vean
ni siquiera por donde te dé la gana. O sea, si no sabes que sabes estos caminos sinuosos que vienen a Madrid, no se mueven por España a razón. O sea, por ejemplo, es imposible llegar de aquí a aquí sin que un guardia, sin que un robocop salte sobre ti y te paralice. O sea, tienes que coger y caminar por todos estos lugares de una manera. Estoy diciendo que así es un poco espectáculo, pero es la pura verdad. En un artículo de ABC, pues los cirujanos de Nuevo Madrid, pero este milagro de que se habla. Este proyecto gigantesco, de nuevo lo grande, ese rascacielos tumbado, esa filigrana de pavimento, ese camino de aventura, que no veo aventura por ninguna parte, está todo condicionado directamente, es el triunfo de Skinner, es un Skinner que se llama evidentemente como el director del Colegio de los Simpson, y no por nada. O sea, como ejemplo, vean ustedes, por ejemplo, esto es una fotografía sacada de uno. Prohibido el skateboard, prohibido el patinaje, prohibidas las bicicletas y sin embargo bienvenidos sean los jabalíes. Los arquitectos decían entre bromas que los jabalíes en la proximidad, que no les parece un jabalí, que les parece una cosa absolutamente muy simpática. Es cierto que parece ningún jabalí mientras están haciendo las obras del jardín del río. Hay que recordar que el jabalí fue abatido a tiros por la Guardia Civil. O sea, bienvenido sea, pero te recibimos como te recibimos directamente. Frente a eso, quien se está apropiando, estas son fotografías de una reunión de ecuatorianos en la Casa de Campo, que todavía están dándole un sentido a otras cosas. Este es el objeto, estoy ya casi terminando, María, este es el objeto desde mi punto de vista más inquietante que se está produciendo ahora mismo en Madrid, en la actualidad. El otro gran poder fáctico, la otra gran empresa, en este caso HL, construyendo, ha facilitado todas las sedes bancarias y edificios adyacentes de la manzana de Candelejas, que la Puerta del Sol, y ven el objeto que queda aquí a la derecha. Lo han vaciado literalmente, han mantenido las fachadas con la idea de intentar jugar o de mantener con la memoria, y la idea es construir un artefacto que es, como ven ahí, como veis ahí, un futuro centro comercial, hotel 5 estrellas y 35 pisos de lujo, un apartamento para 450 plazas. Las cesiones de esto es un intercambiador de transportes en la segunda planta sótano. No quiero ni pensar en lo que va a suceder en los alrededores de la Puerta del Sol, sabiendo que es imposible que llegara a la Puerta del Sol durante el mes de diciembre en Madrid. No quiero ni pensar lo que va a ser esto encima con este intercambiador de transporte. Esto me ha costado, lo digo además con una cierta tristeza. El director general de planificación del Ayuntamiento de Madrid, Javier Hernández, es íntimo amigo mío, nos hemos retirado la palabra con esto. Espero que después de las elecciones podamos un día quedar a comer y volver a hacer las paces. Este es un objeto, este complejo, con el nuevo discurso, que es el discurso de la creación de empleo, es un objeto que realmente no soportaría ningún tipo de análisis, ningún mínimo análisis topológico y en términos comunicativos. Aquí tiene un acto de fe. Nosotros hicimos un estudio, es un estudio de marcha, de un artículo que estoy trabajando con gente de la Universidad de Tel Aviv, de trabajar sobre las posibilidades comunicativas de la ciudad. ¿Qué debe ser una ciudad resiliente? Por ejemplo, ¿cómo deben estar distribuidos los espacios? ¿Cómo deben estar distribuidas las formas? ¿Cómo deben estar distribuidos los tamaños? ¿Cómo deben estar distribuidas las funciones? Las cuales, bueno, no me voy a meter, es un tema un poco técnico, pero al final acabas llegando a que hay que manejar la diversidad y hay que intentar aproximarla a que naturalmente una ciudad acaba evolucionando. ¿Qué tiene que ver con eso? Una curva, no me voy a detener mucho, una curva Pareto, como veremos ahí. El juego de la verticalidad o la gran trampa, un espacio verde calificado como tal, lo que en la ciudad tradicionalmente ha sido una diferenciación horizontal y para que siga siendo evolucionable tiene que diferenciarse horizontalmente, se convierte y se juega con la trampa de la diferenciación vertical. Un jardín en planta, como vemos aquí en este futuro proyecto de mercado de la cebada, de un mercado que se trata de un centro comercial, no es desde mi punto de vista una zona verde,
urbana. Por otra parte, que se mantenga la función de la plaza, sin decir los espacios de intercambio, y cómo de repente lo que si es una evolución relativamente posible, de repente ha dado un salto mortal manteniendo la función comercial y convirtiéndose en ese centro comercial. El tema de los tamaños. Aquí Agustín también se encontrará probablemente a gusto. En la cornisa del Paseo de la Dirección, uno de los espacios más bellos de Madrid, con las mejores vistas, probablemente uno de los mejores atardeceres fuera del centro urbano, fuera de los alrededores de la Plaza Oriente, en la cornisa del Paseo de la Dirección, te tuan un espacio con unas capacidades de resiliencia de vida, por ejemplo, a su propio menudeo, con ustedes imágenes. Y no estoy pecando de nostalgia, aunque esté próximo a mi barrio o sea un barrio que me identifico, es un proyecto en el cual este menudeo ha sido sustituido por un gigante, por el gran proyecto de nuevo, el gran proyecto que tiene probablemente su ejemplo más paradigmático en esta extensión de la Castellana, en la cual ya no nos conformamos con el proyecto, sino que prolongamos cada vez más y más y más. Y mientras tanto, nuestro patrimonio es un patrimonio que se declara, como este ejemplo de un urbanismo y de una conservación de patrimonio fallido, por mucho que se esté utilizando como decorado en la nueva serie de éxito del Ministerio del Tiempo. Esto es un espacio que está a punto de caerse y que está directamente condenado a muerte. El palacio de los Duques de Sueca, un edificio protegido, que en estos momentos es absolutamente irrecuperable ante la incapacidad del Ayuntamiento de gestionar mínimamente, por mucho que haya proyectos de arquitectos de renombre, que hay un proyecto de arquitectura de reconstrucción de todo esto. El Metro de Madrid, un espacio de un espacio absolutamente hipertrofiado. El Orgullo de Madrid, desde mi punto de vista, es un espacio absolutamente hipertrofiado. En el año electoral de segundas elecciones que ganó Esperanza Aguirre, inauguró la tercera parte de la longitud de las líneas de metro. En estos momentos el Metro de Madrid alcanza incluso poblaciones que están a 30 kilómetros del centro de la capital. Es posible ir a Alcántara, que está a 30 kilómetros, es posible ir a otros lugares, a Lima, para que se hagan una idea, a Guadalajara, que está a 50 kilómetros, se va en ave. O sea, había un chiste en Madrid hace poco que no se sabía si el alcalde de Buitrago y Lozoya iba a pedir metro, iba a pedir ave en las próximas elecciones. Lo más inquietante es esa otra fotografía mía, que es el de clientes sentidos al hospital de Henares. Hubo un día que los madrileños nos preguntamos que habíamos dejado de ser viajeros y habíamos pasado a ser clientes. Esta idea para mí es fundamental. El espacio de comunicaciones, que también debe ser un espacio de reconocimiento, un espacio de vecindad, un espacio de uno, ya no es el espacio de uno, pasa a ser como ese espacio de las terrazas, un espacio mercantilizado, un espacio en el que el yo ya es un yo, perdón por la referencia marxista lukacsiana, es un yo reificado, o sea, es un yo cosificado, soy yo como exclusivamente como producto económico, no como producto personal. Y nada, aquí quiero dejar estas preguntas, cierro con una imagen de unos cineastas, cierro con una fotografía del cineasta francés que murió hace 2 años y que era otro de mis personajes favoritos, Chris Marker. Esta fotografía de esta joven leyendo en la Plaza del Panteón durante una de las manifestaciones que se produjeron en su día, cuando el año en el que Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y se generó una manifestación para concentrar el voto en Chirac. Esa es una fotografía hermosísima que desde mi punto de vista viene a reivindicar lo que para mí debe ser el espacio fundamental de la ciudad, un espacio comunicativo que creo que en Madrid estamos progresivamente perdiendo y perdiendo de una manera totalmente absolutamente voluntaria, dirigida y además tolerada por la mayor parte de los madrileños.